Muy buenas y nakamas, bienvenidos a Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna y bienvenidos una vez más a este maravilloso juego. Hoy estoy muy emocionado porque os traigo un partido de estos que dices, madre mía. Ya sabéis que últimamente estamos jugando con equipos, digamos, poco legales, ¿vale? Equipos ilegales, con jugadores inobtenibles, como pueden ser los Emperadores Oscuros, los jóvenes Inazuma, el Mar de Árboles, ¿vale? Y hoy os traigo un partido que yo creo que os va a encantar porque he decidido hacer como un equipo mixto de todos estos equipos, ¿vale? O sea, digamos, he decidido poner a todos en un mismo equipo, ¿vale? Si este partido recibe bastante apoyo, digamos que voy a poner una meta de 100 ina-likes, ¿vale? Para que sea algo así, digamos, viable. Si llegamos a 100 ina-likes, hago otro equipo ilegal, ¿vale? Porque evidentemente no caben todos los jugadores en un mismo equipo. Así que, como digo, si llegamos a 100 likes, hago otro equipo ilegal con otros jugadores de estos equipos, ¿vale? Digamos que es como un equipo mixto de lo que vienen a ser los equipos que he mencionado antes. Así que, bueno, vamos a empezar. Yo creo que esto va a ser increíble. Vamos a jugar contra el Caos, que yo creo que es uno de los mejores equipos del juego. Así que nada, aquí tenemos al equipo ilegal A, ¿vale? Yo creo que podemos llamarlo así. Ya sabéis que si llegamos a 100 ina-likes, hago el equipo ilegal B. Sinceramente no creo que haya mucho que decir sobre estos jugadores. Para mí son mis favoritos de estos equipos, ¿vale? Aquí veis a King de la Redux. Bueno, no sé, Island me encanta, Suffolk, no sé, me encantan, tío. Son muy chulos. Shaun aquí con la versión de Aiden, no sé, me encanta, sinceramente. Y bueno, he hecho aquí un poquito de banquillo porque a lo mejor hago algún cambio a lo largo del partido. Pero bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con este partidazo. Aquí veis el equipo. Es que me encanta, sinceramente. Y aquí tenemos al equipo Caos, que yo creo que lo conocéis bastante bien, así que no voy a detenerme demasiado. Vamos a empezar. Que por cierto, el equipo Caos también son ilegales los jugadores. Aunque se puedan fichar, digamos, en su versión de polvo de diamantes o Prominence, si fichas a los del Caos es ilegal, ¿vale? Lo he probado y se pueden, pero no son legales, ¿vale? Así que nada, vamos a llamar el partido. Ahí está Nathan Oscuro, que es el mejor delantero del juego, sinceramente, aunque es ilegal. Pero bueno, vamos con Super Relámpago. Empezamos fuerte con Builder. Ahí está, con Nathan Oscuro, por favor. ¿Qué técnica más mítica, más épica? Ahí está, Super Relámpago, ahí está. Esta vez yo creo que podemos tener complicaciones porque el equipo rival también tiene muy buen nivel. Combustión y la detiene, ahí está, así me gusta, que haya emoción, hombre. La verdad no, pero no sé, yo creo que está mejor así que si lo hacemos fácil. Así que venga, vamos para allá, la pillamos, perfecto. Vale, Clear, yo creo que puedo regatearla con corte flamígero, así que vamos a ver, voy a mover un momento esto. Y vamos a poner por aquí a Sanfor Redux, ahí está. Corte flamígero, la regateamos, perfecto. Y a ver si podemos hacer un pingüino emperador número uno, que esto ya sí que es la técnica prohibida por excelencia. Así que vamos para allá. Tiramos, sí. Vale, vamos con pingüino emperador número uno. Luego haremos un pingüino emperador número dos, si podemos. Pero el caso es que esta técnica es muy épica, muy mítica. Y no sé, me encanta, tío. Esta técnica es muy épica, tío. Pingüino emperador número uno, ahí está. Esta vez tenemos que marcar como sea. Vamos a ver si hay suerte. Tiramos fuerte ahí a reventar al portero. Combustión. La verdad es que le gasta bastantes pocos PTs y eso me preocupa, pero marcamos el primero, ahí está. Menos mal, porque digo, bueno, vale, ya sí que me preocupo. Minuto 10 de la primera parte. O sea que de momento vamos genial. Sinceramente, a mí estos jugadores me encantan. O sea, no sé, tienen algo especial. Para mí son los mejores en cuanto a jugadores ilegales, ¿vale? Ya sabéis que no se pueden conseguir de forma legal en el juego. Pero me gusta jugar con ellos, aunque seguramente mi equipo definitivo no tenga ninguno de estos jugadores. O a lo mejor sí que tiene alguno, no lo sé, ya veré. Pero el caso es que, como tampoco voy a jugar con nadie este juego, pues no sé, yo creo que podré hacer el equipo más o menos como yo quiera. Pero bueno, el caso es que estamos en este partido que me acaban de pitar falta, vale, genial. Vale, vamos allá, vamos a ver si podemos hacer la de Nathan Oscuro. Vale, me pilla Clear, vamos a hacer regate múltiple, rompehielos y la regateamos, perfecto. A ver si podemos hacer la de Nathan Oscuro yéndonos ahí del portero con velocidad, pero es difícil, así que voy a intentarlo. Ahí está, regate múltiple, esta técnica es muy épica. Vamos a ver, ¿me va a pillar aquí la tía esta? Espero que no. Vale, me ha pillado, sí. No pasa nada, vamos a hacer regate múltiple nuevo. Cortafuegos. Esta vez tenía doble afinidad la tía, así que me la ha robado con sentido, digamos. Además pierdo una afinidad. Vale, pues vamos a intentarlo de nuevo. Ahí está, buen pase. Vamos, Nathan, tú puedes. Tiramos ya, porque yo creo que si no, no me va a dar tiempo. Vamos con fuego cruzado mismamente. Ahí está, se lo puse en su momento y lo va a hacer con Suffolk. Esto es muy épico, tío. Ahí está, fuego cruzado con el jugador más épico de la serie, que es Suffolk. Bueno, de la serie del equipo. Ahí está, se tira el portero, no lo para. 2 a 0. Y con esto vamos a acabar la segunda, pero en la primera parte. Así que está, 2 a 0, genial. Vale, pues ahora para la segunda vamos a hacer algunos cambios, ¿vale? Yo creo que puede ser interesante. Por ejemplo, vamos a probar, no sé, vamos a poner. A ver, Sanford ya ha hecho lo suyo, yo creo que ya se ha mostrado, se ha lucido un poco. Así que vamos a sacar aquí al mejor delantero del juego, que es aquí Hertan. Bueno, como se diga. Va a tirar aquí nuestro amigo Torch, así que vamos a ver si lo hace con un tiro potente, porque si no, no tiene gracia. Vamos a ver, tenemos colmillo de pantera, por favor. Colmillo de pantera, vale. Ventisca de fuego, ahí está. King, a ver, King es el de la Redux. O sea, yo creo que lo va a parar, pero bueno. Es un tiro muy potente tenerlo en cuenta. Vamos a ver el bloqueo, no tiene bloqueo. Suffolk lo ha intentado, pero no pudo ser. Colmillo de pantera.
Y vamos a ver si lo para, vamos, ¿tú puedes? Y lo para, madre mía, qué bestia. Vale, ahí está, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacarla. Vamos a hacer un contraataque rápido. Vale, la pilla, nah, la pilla fuera. Vale, pues vamos a aprovechar para hacer cambios. Vamos a sacar a Nakata en la portería. Vamos a sacar a... no sé, yo creo que nadie más de momento. Os preguntaréis por qué este Nakata es ilegal, ¿vale? La respuesta es sencilla. Este Nakata lo he fichado, digamos, con código, ¿vale? Es decir, no lo he fichado como se puede fichar en el juego y por eso es ilegal. Porque si os fijáis, está a nivel 24 y creo que solamente se puede fichar a nivel 50. Si no tengo mal entendido o algo así, ¿vale? Así que por eso es ilegal. Además, lo he hecho reconvertido a portero y creo que por eso es interesante. Así que vamos a dejar que tiren. Aunque si está a nivel 24, poca broma, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar que tiren, que yo creo que puede ser interesante. Vamos, Todd. Vale, esta, es que Todd es buenísimo, tío. Vale, me pilla ahí Torch. Vamos a hacer una cosa, vamos a mover aquí. Bueno, no tengo bloqueo. Vaya, bueno, voy a intentar ir con Max, yo que sé, por ejemplo. Bueno, con Sufol mejor, ¿no? Giro de mono, bueno, ojo que se lo regatea. Si es que Todd es Dios, tío. Vale, vamos a ver, yo creo que podemos hacer lo siguiente. Hay que hacer que el equipo se luzca, tío. Pájaro de fuego, o sea, lo tengo clarísimo. Vamos ahí. Suffolk, el dios del equipo, pájaro de fuego. No va a marcar ni de broma porque está a nivel... No va a marcar, o sea, está a nivel 15, así que bueno, yo lo intento. Pájaro de fuego. No hay bloqueo, así que cuidado, porque puede ser gol. Combustión, vale, ni de broma. Digo, a lo mejor hace un despeje y se lo come, yo qué sé, tío. Vale, la para, evidentemente. Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar que tiren, porque creo que puede ser gracioso esto, la verdad. Vamos a ir aquí un poco esquivando, a ver si puedo. Vale, perfecto. Y vamos, Todd. Vamos, Todd, ponte aquí, tío. Tú eres el dios del equipo también. Así que vamos a probar una cosa. Muralla infinita, si tiran bien, no lo voy a parar, que efectivamente tiran ventisca de fuego, así que no lo voy a parar. Aunque ganamos en la infinidad, poca broma. Pero lo voy a intentar hacer de forma épica, aunque no creo. Pero tenemos bloqueo. Bateo total, ha salido. Ha salido el bateo total, tiro bloqueado. Lo hace con Nakata, tío. Es que esto es muy épico, tío. Madre mía, tío. O sea, se acaba de parar la ventisca de fuego con un bateo total con Nakata, tío. Es que eso no puede ser más épico. Vale, tira, 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 tira. Vale, tiro, menos mal. Vamos a hacer ventisca eterna. Evidentemente esta es la técnica más mítica de Sound. No sé si vamos a marcar, porque el tío tiene PTs de sobra. O sea, que a lo mejor hace técnica y la para, pero yo lo intento. Yo lo intento, tío. Vamos ahí. Y combustión, efectivamente. La va a parar lo más seguro, pero bueno, con esto acabamos el partido. La detiene efectivamente, pero chicos, sinceramente a mí me ha gustado mucho este partido porque, no sé, yo creo que hemos visto un poco de todo, hemos visto hasta un bate total con Nakata y Todd, tío, no sé. Fin del partido, ahí está. Como he dicho antes, al principio, si queréis otro equipo ilegal, ¿vale? Diferente, con más jugadores de estos equipos, lo único que tenemos que hacer es llegar a 100 inalikes, ¿vale? Ya lo he dicho antes. Así que nada, si os ha gustado este partido, no olvidéis dejar vuestro inalike, tampoco olvidéis suscribiros al canal si queréis formar parte del equipo definitivo y hasta la próxima. ¡Adiós!